bien, papá y mamá? Mañana. ¿Qué hacías? Nada. ¿Seguís sin dormir? Déjame en paz. No podés seguir así. Hace cuánto que no dormís. Y tampoco salís. ¿Terminaste? Yo me voy con Marcos ahora. Si querés podés venir, no nos molesta. No, deja, gracias. Bueno. Vuelvo mañana, ¿sí? No te preocupes. Anda tranquila. Salí un poco, ¿sí? Que la pases bien. ¿Tobías? ¿Sos Tobías? Sí. Yo soy Male. Malena Esteve, del colegio. Ah, Malena. Yo soy Tobías. Sí, ya sé. Qué lindo encontrarte. No sé cuánto que no nos vemos. Y hace como 3 o 4 años. Sí, ¿no? Parece más. Pasaron tantas cosas. Yo me mudé a Santa Fe. ¿Y qué haces allá? Vine a ver a mi familia y mañana me voy. Igual me peleé, así que acá estoy. No sé por qué te conté eso. ¿Vos, tu vida? Nada. Estudio. Intento escribir. Ah, qué linda. ¿Y qué escribís? Por ahora nada, porque no me sale nada lindo. Bueno, supongo que te puede pasar. En el colegio escribías un montón, me acuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Y vos qué haces? Yo veo. Estudio. Por ahí después me aburro, trabajo, viajo. Voy viendo, no lo planeo mucho. Desde los 6 años que nos conocemos. Sí, ¿cuánto tiempo? Me acuerdo que te asustaban los payasos. Sí, todavía me asustan los payasos. ¿Cómo te acordás de eso? No sé, tengo buena memoria, supongo. Me acuerdo que una vez en el colegio te caíste y te cortaste la mano. Te empezó a sangrar y no paraba. Tuvieron que llamar a la ambulancia, todo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Che, vos vivís acá, ¿no? Sí. Mira, por ahí te parezco una desubicada con lo que te voy a preguntar. Pero bueno, ya fue. ¿No hay posibilidad de que me quede hoy en tu casa? Pasa que a lo de mi familia no voy a volver porque me peleé y me voy mañana. Solo por hoy. Bueno,
No, hijo, soy una desubicada. No, perdón. Hace 1000 años que no te veo y te vengo a pedir quedarme en tu casa. Cualquiera. Igual me encantó verte. Y otra vez que venga, nos podemos juntar, si querés. Chao, suerte. No, 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 pero no, no dije que no. Guarda que es de mi abuelo. ¿Y con esto escribís? No, no, no. Uso la computadora. Ah. Por eso no te sale nada. Con esto es más mágico. ¿Querés tomar algo? ¿O comer algo? Bueno. Creo que tengo unos fideos. Sí, unos fideos está bien. Bueno, ahí los pongo. ¿Y arriba qué hay? Las habitaciones y la terraza. Ah, qué lindo, ¿eh? Pará, pará, pará. Hermoso. Es muy linda la vista, es una ciudad. No hablo de eso. No hablábamos mucho en el colegio. No, igual me caías bien. Gracias, creo. ¿Pensás mucho en el pasado, vos? ¿Qué clase de pregunta es esa? No sé, es una pregunta. ¿Qué preguntas raras que haces? No sé, es más divertido. Es más divertido que preguntar... ¿Qué estudiabas? ¿Qué trabajás? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Sí, sí, entendí, entendí. ¿Y vos qué ves cuando miras el cielo? Qué pregunta rara. Veo las estrellas, supongo. ¿Vos? No sé. Miro los espacios en negro y pienso qué habrá. ¿Qué puede haber ahí? No sé, vacío, calculo. ¿Para vos? No sé. No sé, hay muchas posibilidades. Quiero escuchar una canción, pero no te rías. Te va a gustar igual.
Bueno, gracias por dejarme quedar. No, de nada, cuando quieras. Bueno, nos vemos. Una linda noche. Buen día. ¿Estás acá? Sí. ¿Papá y mamá llegaron? No, todavía no. ¿Cómo la pasaste? Bien, fuimos al cine y después a comer algo. ¿Pasaste toda la noche despierto?